Muy, muy buenas, picos y bienvenidos un día más. Hoy estamos en Chaos Battle League, sí, compañeros, y hoy dos cositas hoy. Tenemos un pequeño cambio de balances que ha venido rápidamente por aquí. Jinete sin cabeza, legendaria. Aumentan su vida en... Dame dos segunditos que os la ponga, porque vosotros cuando hago los cambios me pedís que os enseñe la foto. Pasa a tener 2250 de vida de 2050 o algo así que tenía. Unos 150, casi 200 de vida más. Y la velocidad de ataque de 1.2, 1.1. Ataca un pelín más rápido. Así que otro buff directo que le hacen a ese caballero sin cabeza. Siguiente carta. Nerf directo. Polimorfia Revol. ¿Qué es la polimorfia? La polimorfia es una carta realmente que lo que hace es convertir a tus tropas en ovejas. En ovejas, sí. En ovejas. Lo que hace es que durante más o menos cuando tienes un nivel decente, aquí pones 2,2, pero teniendo un nivel de reglas de torneo normal, que durante 3 segundos realmente tus cartas se convierten en algo totalmente inofensivo y muy fácil de matar, ¿no? Realmente lanza la polimorfia y con la torre del rey o cualquier cartita que tengas por ahí vas a destrozarla, ¿no? Entonces, antes costaba 5 de elixir, imaginaros un Shogun. Encima, no es a una carta, es a un radio de 2. Todo lo que esté en un radio de 2 es muy poquito radio, pero imaginaos que un Shogun o cualquier carta más tanque con algo detrás, o dos cartas igualmente, te las convierte realmente en nada, ¿no? Y se evapora, ¿no? Era demasiado poderoso para realmente lo que costaba. Lo aumentan un punto coste de elixir, creo que es algo necesario que tenían que hacer, ¿no? Creo que era un nerf directo que le tenían que hacer porque era necesario, ¿no? Venga, hoy os vengo a traer los tres cerditos, ¿no? Es una carta que está extremadamente fuerte después del buff que le han metido. Ataca cada 1.2 de velocidad de ataque. Es muy poderosa. Diría lo que es la triple mosquetera. Y lo vamos a jugar con un mazo de Shogun, escarabajos, Oni, caja de Pandora, araña, gigante, bucaneros y minotauro, ¿vale? Es un mazo que más o lo que he jugado me ha ido más o menos bien. Es cierto que los tengo bajitos de nivel y alguna que otra carta también más bajita de nivel. Y va a depender un poquito el vídeo de hoy realmente de ganar o no ganar de los rivales que nos toquen. Como nos toquen mega chetados, lo vamos a tener complicado por el tema del nivel de cartas. Pero rivales acordes a nuestro nivel y nivel de cartas, os prometo que el mazo destroza y es buenísimo, ¿vale? El mazo mejor no será el mejor, pero yo lo acoplo un poquito al nivel de cartas también que tenemos, ¿vale? La idea, vamos a intentar sorprender con esto, ¿vale? Porque esto puede hacer daño. Esto para empezar puede hacer daño, ¿vale? Porque si sorprende, si no tiene, puedes hacer daño. Fijaros que lleva ahí ya ese Shogun y lo defiende perfecto, ¿no? Bueno, no empezamos muy bien, ¿eh? No empezamos muy bien. Venga, nos ha metido el Shogun en defensa, lo tenía en rotación y no ha salido bien, ¿no? Ese ataque, si no tienes una muy buena rotación, pues te puede pasar factura, ¿no? Tenía una buena rotación, ha defendido bien y no hay más, y no hay más vuelta de hoja. Venga, mete por aquí eso. Vamos a meter unos escarabajitos para poder hacer daño aquí. Nos quitamos eso de medio. Criobot, carta que podéis acoplar perfectamente a este mazo, ¿eh? El Criobot es una carta muy fuerte. Es como el Mago Hielo, pero más poderosa aún que en Clash Royale. Bueno, y tiene también la ninja. Y tiene el ninja también. Madre mía, papá. ¿Cómo va el papi? Lanzar aquí la araña gigante. No tengo rotación los bucaneros. O sea, que hubiera sido bueno meter los bucaneros en rotación. No los tengo y me ha tocado gastarlo. Venga, nos voy a tirar el Shogun. Vale, ha gastado la ninja. Vamos a intentar gastar a nuestro Shogun también en defensa. Aquí intentar quitarse con los bucaneros a esto. Vale, y sobre todo a la ninja también, si nos toca. Abajo también podemos utilizarlos para intentar quitarnos de en medio a esa ninja. Mira, mira, mira qué bien vienen los bucaneros ahí. Y qué lástima, digo, los carabajos. Qué lástima que se haya quedado uno. Un golpe das, un golpe das. Ahí está. Me gusta, me gusta, me gusta, papi. Me gusta, me gusta. Venga, vamos a meter el Oni desde la parte de atrás. Intentar quitarnos a esos marcianitos de en medio. Y la ninja también es otro counter bastante poderoso de nuestra carta, ¿no? Venga, fíjate que sí que no va a poder frenarlo. Ahí estamos. Lo paramos. Aquí me toca tirar esto. No tengo otra cosa mejor para tirar. Y no quiero comerme la carga. Así que meto la araña en defensa para lo que es la ninja. Y yo creo que contra ese Criobot tiene que poder cargárselo para la poquita vida que le queda. Vamos a lanzar ya otros cerditos por aquí. Tengo los bucaneros para distraer un poquito. Vamos a ver lo que tiene también. Vamos a lanzar esto por aquí. Distraemos un poquito hacia atrás. ¿Sabéis? Ahí está, perfecto. Vamos a lanzar esto por aquí también. Distracción un poquito. Distracción, distracción. Bueno, distracción, distracción, que nos ha reventado la torre, ¿no? También todo hay que decirlo, ¿no? Distracción, distracción, pero nos ha reventado. Vamos a ver lo que tiene para defender. Venga, a ver si el Shogun defiende a nuestros cerditos. Defiende, defiende, Shogun. Defiende, defiende. Bien, 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 bien. Ha defendido, ha defendido. Y espérate, porque a ver cómo va a parar esto, ¿no? A ver cómo para esto ahora.
Vale, pues ahí está, ¿no? Aquí esto no vas a parar, pero ni te flags, ¿no? Ahí está. Este es el poder del mazo. Encima te llevas la curación que hace ¡boom! ¡Dinero! Arriba las cartas y adiós el rival. El mazo es muy potente, ¿vale? El mazo es muy fuerte. Podéis hacer algún pequeño cambio. Yo os recomiendo que si tenéis al Kiribot a un nivel acorde, ¿vale? Que lo gastéis. Utilizar el Kiribot. Es una carta muy buena. Lo podéis cambiar por el Oni. Lo podéis cambiar por los bucaneros, por las garlas. Cambiarlo. ¿Vale? Cambiarlo. Cambiarlo porque funciona bien. Yo no lo gasto porque está a nivel 3. Pero como tenga nivel 4, lo pongo en mi mazo. En cuanto lo suba, lo incorporo, ¿vale? El criobot. Os lo vuelvo a enseñar por aquí. Venga, subimos de arena. Os lo muestro. Aquí está. Me queda poquito. En cuanto me salgan 3 más, lo utilizamos, ¿vale? Utilizarlo porque es bueno. Lo podéis cambiar por los escarabajos. Lo podéis cambiar por los bucaneros. Yo lo recomiendo quizá, a lo mejor, cambiarlo incluso por el minotauro. ¿Podéis cambiarlo por el minotauro? ¿Vale? Porque también es otra buena carta. Quitáis el minotauro, os podéis el crobot, bajáis el coste de elixir. Y con el shogun, los tercitos y la caja de Pandora va a funcionar muy bien, ¿vale? Podéis incluso cambiarlo por el minotauro. Yo llevo el minotauro porque es una carta muy poderosa, hace mucho daño. Y como gaste mucho en pararte el shogun y pararte los tercitos, le puedes meter... Nuestro mazo es muy potente, ¿eh? Es un mazo muy fuerte y muy ofensivo. Entonces, como frenes y vayas al ataque, le va a pasar lo que le ha pasado al rival, que es imposible parar el mazo que tenemos. Mazo muy agresivo, ¿no? Pero el problema es que cuando te tocan rivales con cartas más elevadas o más nivel de torre, es complicado realmente hacerle frente. Venga, vamos a por la siguiente partida. Vamos a jugar un par de partiditas y lo veo. Venga, de momento vamos a lanzar el Oni por aquí. Vamos a analizar la partida, vamos a intentar destrozar. Quiero que me comentéis realmente algún que otro mazo de... Dame un segundo, voy a meter esto por aquí. Quiero que la caja de Pandora... Me ha sobrado, me ha sobrado. Me ha sobrado esa cajita de Pandora, Me ha sobrado muchísimo, Pero cuando digo mucho es mucho, Me ha sobrado. Pero bueno, lo que os decía, dos cositas que nos comentemos, gente. Si os está gustando el vídeo, de verdad, como siempre digo, darle ese fuerte like, suscribiros, compartirlo con todo el mundo. Punto número 2, también comentarme el tema que os está gustando de los tres tercitos de cine bazos que habéis probado vosotros, o alguna que otra carta que queréis que también que probemos a traerla por aquí por el canal, ¿no? Aquí se va a comer en toda regla esto, pero en toda regla. Es que esa carta está rotísima, tío. Es que la araña está rotísima, tío. Es que la araña la han nerfeado dos veces, pero es que está rotísima. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oni, date la vuelta, Oni, date la vuelta. Ahí está, vale, perfecto. Vale, aquí voy a meter los escarabajos. Estaría bien que los tiramos un poquito más de nivel, pero bueno. No te vayas tanto. Me toca meter esto aquí porque no creo que me destroce la torre, Y si no me la destrozaba el tío. Mira, voy a meter por aquí el minotauro, porque si no, esa me va a hacer la torre. Y lo meto porque si no me hace la torre, Me hace la torre porque lo deja totalmente paralizado. Ahí está, perfecto. Ha metido la araña un poquito más tarde y nos ha ido bien la jugada. Venga, metemos los tres cerditos, vamos a empezar a rotarlo ya. Voy a meter el Oni. Venga, no, pégale al Oni. No le pegues a los terceros. Y le pegas a todo, tío, pero me dice cuánto rango tiene eso, por Dios. Bueno, engancha en torre, fijaros cómo engancha en torre y cómo la liquidamos. Brutal, brutal. Estamos jugando contra nivel 9, sí, pero nivel de carta yo creo que es bastante también más parejo a nosotros, ¿no? De momento pongo el segundo un poquito más avanzado. Ese alquimista tiene que pasar a mejor vida, perfecto. Y a ver, nos lanza eso. Vale, yo voy a meter esto por aquí. Y aquí voy a volver a hacer esto, ¿no? Metemos eso en defensa. Vamos a meter aquí una cajita de Pandora chula. Esto lo meto por aquí yo. Ahí la cajita de Pandora va a venir muy bien para cualquier cosa que quiera intentar meter. Y nos liquidamos la torre, ¿no? Perfecto. Ahí está. Muy bien. Pues ahí está el mazo, ¿no? Ahí está. Los tres deditos juntos. Creo que no tiene ningún hechizo poderoso. O no lo ha tirado de momento. Uy, la parca, papi, la parca. Esto voy a entretenerlo un poquito por aquí, Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y cuando hay algún problema, pues metéis una pequeña curación, levantáis otra vez a los tres cerditos arriba y ya está. O sea, es que es espectacular, ¿no? Cómo funciona el mazo. Es espectacular cómo funciona el mazo. Mazo potente, lo digo de verdad. Es un mazo fuerte. Si lo potenciáis, si lo subís, podéis tener varias variaciones. Podéis cambiarlo, pero realmente la carta que tenéis que utilizar son los tres cerditos. La araña, os recomiendo también que la uséis, ¿vale? Y luego podéis utilizarlo con oro de jengibre. Lo podéis utilizar con shogun. Hay muchísimas variaciones. Yo utilizo esta porque es de lo que más nivel tengo, ¿vale? Pero acoplarlo. Si tenéis dudas acerca del mazo, cosas que podáis ponerme por los comentarios. Intento echaros una manita, al menos con los conocimientos y con las cosas que yo he probado, ¿vale? Otra cosa que también os digo, compañeros.
También darle, os podéis venir a nuestro canal de Discord, ¿vale? Tanto con nosotros, ¿vale? O sea, tanto como sois del clan como si no, ¿vale? Vamos a... Lo tenéis bajo, ¿vale? Lo tenéis bajo. Esperad un segundo que estaba poniendo esto, ¿vale? Lo tenéis en la parte de abajo para... Mira, nos toca el mismo. Tenéis en la parte de abajo el Discord, lo podéis unir por ahí. Ahí estaréis al tanto de todo. Vídeos que subamos, enlaces, directos, cualquier cosita. Uniros por Discord, ¿vale? Y ahí charlamos también con todos vosotros, ¿vale? Es bueno, ¿vale? Si os queréis meter con nosotros a Discord, lo tenéis bajo en la descripción y uniros, ¿no? Porque así lo vamos a pasar en grande, compadres. Venga, vamos a intentar meter aquí esa parca que está haciendo muchísimo daño. La parca le ha aumentado mucho el daño. Madre mía, como se nota la parca, ¿no? Madre mía, uf. Pues ha defendido de lujo con la parca, ¿eh? Muy bien jugado, vamos a hacérselo. Venga, buena jugada. Entonces, veniros por Discord, agrupar, hablamos, me pasáis mazos o paso mazos y podemos tener un poquito más de contacto. Aparte de los vídeos, igualmente yo siempre por Discord, lo bueno que tiene Discord es para que se salga tanto de lo que os he dicho, ¿no? Vídeos, directos, cualquier tipo de cosa que realicemos, lo vamos a estar moviendo por ahí. Mira, qué bien acaba de meter ahí la arañita, ¿no? Qué bien, lo que hacer, papi. Venga, vamos a quitarnos esa alquimista de en medio, perfecto. Oni, pega un golpe. ¡Y qué lástima que no haya pegado Oni un golpecito! Vale, vamos a esperar porque está defendiendo súper bien. El problema de esa calabaza que creo que va a pegar a nuestros bucaneros. Vale, ha muerto. ¡Bimba! Venga, vamos a tener nuestros segundos de la parte de atrás. Vamos a intentar hacer un push un poquito más fuerte. Incluso es un mazo de los tercitos que también lo podéis utilizar con lo que es el recolector de elixir que funciona aquí, ¿no? Es otra opción también que podéis utilizar y también totalmente recomendable. Vamos a meter esto por aquí. Lo frenamos un poquito. Apoyamos con la araña, apoyamos con eso. La fucking parca que está ahí, que está haciendo muchísimo por saco. Y oye, pues está molestándolo mucho ahora al rival, molestando muchísimo. Voy a meter aquí los bucaneros, distraer un poquito a todo. Mete la araña y aquí hay que defender, aquí hay que defender porque se nos viene arriba el rival, Vamos a intentar quitarnos eso de en medio. Y espérate porque vamos a ponernos serio. Vamos a intentar jugar un poquito más en serio. Porque ahora lo estamos pasando mal, Bueno, ahora fíjate que bien. Porque ahora sí que no tiene para poder defender. Y el daño que... Fijaros en el Minotauro, el daño que ha hecho. El Minotauro solo con llegar una vez a la torre. Fijaros el daño brutal que acaba de realizar. Aquí lo más seguro que tenga la araña. Si la tiene, la utilizaría. No está, ¿vale? Vamos a ver por aquí el Shogun. No sé qué tiene de esto. Vamos a meter aquí la cajita de Pandora. Vale, porque esto va a ser lo bueno que nos va a dar. Y aquí vamos a tener una curación. Aquí está. Venga, metemos la curación, levantamos a nuestro Shogun. Y esto es lo bueno del mazo, ¿no? Esto es lo bueno, ¿no? Que realmente está ahí, ¿no? Metes la curación, levantas a toda la partida. Y realmente fijaros como... Porque no nos queda tiempo, ¿no? Si no, le cascamos otra vez las tres coronas. Pues, chicos, si no nos da rematch, creo que vídeo tampoco muy largo hoy. Vídeo donde yo hoy quería mostraros realmente esta nueva carta que está súper fuerte en el meta. El próximo vídeo, uno de los próximos seguro que va a ser el jinete sin cabeza. Y podéis recomendarme o decir alguna carta. Que no la tengamos muy bajita porque si no nos van a destrozar. Igualmente, si queréis la probamos, ¿vale? Pero proponerme. Yo creo que la siguiente va a ser el jinete sin cabeza, ¿vale? Y así lo vamos viendo, ¿vale, chicos? Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle un fuerte like, compartirlo. Y os veo también en Discord, Pasado por Discord, que ahí os avisaré de todo, gente. Nos vemos pronto, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.